El obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, presidió en la Catedral del Señor de Tabasco la celebración de la Misa del Domingo de Ramos, en la que la Iglesia Católica recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y con ello inicia la Semana Santa. Previo a la celebración de esta fecha tan importante para los católicos, Monseñor recordó el Evangelio de San Mateo y la importancia del significado de este Domingo de Ramos, donde Dios vino a dar cumplimiento de las Sagradas Escrituras y procedió a realizar la bendición de Ramos a los feligreses presentes. Después, en procesión, ingresó para oficiar la Santa Misa. En el mensaje de reflexión, Monseñor Rojas López manifestó que Dios llega a nuestra vida para renovarlo todo, que cuando Él llegue, le entreguemos el corazón para que lo renueve. ¿Cómo ve nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Porque donde Él pasa, todo lo renueva y todo lo transforma. Presentarle un corazón, como dice el rey David, un corazón endurecido, agrietado y arrepentido, tú nunca lo desprecias. Pues que en esos días santos que Cristo pasa por nuestra vida, sepamos contemplarle, sepamos guardar silencio y tomar la actitud de aquella primera lectura que nos ha proclamado. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda consolar al abatido. La pregunta que hace el pueblo cuando baten las palmas, algunos preguntan: ¿y quién es este? Es el profeta. Y aparece en el texto: es el rey, es el hijo de David, es el que ha de venir. En otras palabras, es Dios y Señor. Durante la celebración, los fieles católicos vivieron momentos de reflexión de la palabra de Dios, pues se reconoce al Señor como verdadero rey, humilde y pacífico. Al concluir la Santa Misa, se continuó con la bendición de las palmas de los fieles presentes. Raúl Espinosa, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.